Welcome to Dominican Great. Today's video is all about seed starting annual indoors. Bienvenido una vez más a Dominicana Verde. El video de hoy es acerca de flores anuales. These are some annual that I like to start this year. Annual plants are plants that they cannot deal with cold weather or freezing. Estas son algunas plantas anuales que voy a querer comenzar, o sea, germinar este año. Las plantas anuales son plantas que no quieren saber absolutamente nada del frío. The root system don't survive in the frost. And I am in zone 5A. This is March of 2022. We still have some frost day. And that's why I want to start this insights today. Su sistema radicular se muere inmediatamente cuando empiezan las heladas, porque el frío quema la parte de arriba, el tronco y las hojas, y ese frío va todo el camino por el tronco hasta las raíces, lo que hace que las mate. Yo vivo en los Estados Unidos, donde cae mucho nieve en el estado de Illinois, ciudad de Chicago, y por eso es la razón que la quiero comenzar aquí en el interior de la casa, para cuando se vaya el frío ya estén listas para trasplantar. Por favor, te voy a invitar también a que cheques mi video que hice acerca de las semillas de la tienda El Dollar Tree. Quiero que lo veas para que veas si funcionan o no. Ahí te vas a dar cuenta qué porcentaje de germinación tienen sus semillas. And please check out my Dollar Tree video that I did just to explain if these seeds that I bought in Dollar Tree, they really germinate or not, or what is their average germination. And I bought this one, all of this in Dollar Tree too, and some vegetable seeds. Then check it out and you will see how they work, and you will know everything you will have to know about Dollar Tree seeds. In some cases, your annual can look like a perennial because they grow really fast, and once they flower, they create a seed pod. The seeds fall in the ground and come next year. That's how you see annuals comes back. If not because they are perennial, it's because they drop the seeds, and the seeds, as soon they feel the right temperature, they sprout again. Y en muchos casos tú puedes pensar que tus plantas anuales son plantas perennes. ¿Por qué? Porque ellas crecen muy rápido, y una vez que crecen, ellas se van a floración. Cuando se van a floración, se crean estos bulbitos de flores donde están las semillas. Estas semillas muchas veces caen ahí donde ya están las plantas, caen en esa tierra, y al próximo año tú ves que ellas otra vez vuelven y nacen, y piensan, y tú piensas que ellas son perennes porque crecieron otra vez, y se nos olvida que fue que las semillas cayeron ahí, se quedaron ahí, y bueno, cuando hubo la temperatura exacta, la temperatura necesaria, perfecta para estas semillas germinar, pues germinaron, y pensábamos que eran perenne, pero fueron las semillas del año pasado. When you start annual, they grow much, much quicker. And I like to read the back of the package, and it will tell you how long it takes to germinate. Cultivar o germinar semillas de plantas anuales, ellas crecen mucho, mucho más rápido que las plantas que son perennes. Eso significa que las perennes crecen cada año, mueren y crecen, mueren y crecen. Las anuales simplemente te dan una sola vez y tienes que volver a plantarlas. Pero lo que le quiero dejar dicho es que florean más rápido que las perennes, pero yo les recomiendo que si compran sobrecitos, aquí en la parte de atrás lean que aquí le dice cuánto día ella tarda en germinar cada semilla. Y le hablo de esto porque, como la voy a cultivar ahora, la voy a germinar dentro de la casa y aquí hace frío, yo no quiero germinarlas mucho, mucho tiempo antes de mi última nevada. ¿Por qué razón?
Si la germino, por ejemplo, por lo menos 2 meses antes de mi última nevada, eso me va a ocasionar problema. ¿En qué me va a ocasionar problema? La planta ya no va a tener espacio cuando la germine aquí a los 2 meses. Ya esto va a estar todo ocupado de raíces. No va a tener suficiente nutriente. Las raíces va a estar todas, tú sabes, ocupando esto aquí. Y eso me va a ocasionar problema cuando la vaya a trasplantar allá en la tierra o donde la vaya a pasar, porque ya no va a crecer el tamaño necesario que ella debió crecer, porque ya se retrasó 1 mes o 2 meses. En ASE, I like to read the back part, and it will tell you how long it takes to germinate. I said that because you don't want to germinate this flower too early, more early than normal. If the back part said, for example, it take, this one is California poppy. And if it say if this one is it take to germinate between 14 and 21 days. I don't want to germinate then like 2 months before my last frost. Why not? Because you can germinate then like 1 month before your last frost, but 2 months or 3 months it would be too much and affect your plant. Why? Because when you germinate like 3 months before the last frost, they will be in your seed tray and whatever you got it. They will occupy, the roots will occupy everything. And once they do that, they will start to growing and it will affect the growing, the size, you know, the growing system of the plant. Then once your last frost is over, you're going out, you plant it in the ground or whatever you're gonna plant, and it won't grow the tall the chi used to grow, because chi start to grow 1 month here or where you got it before, and that's gonna affect her growing time. That's what I say. I like to germinate like 1 month before the last frost, and it will be here like in my house like for 20 days, 10 days, and I can just take it out after she got like 15 days, 10 days in my house. I take it out and put it in the ground in the bigger pot that I use. She will flower with a little size. En otra cosa, ella te va a florear entonces estando pequeña. ¿Por qué? Porque ya tuvo 1 mes de retrasado ahí, que no pudo crecer, entonces ya se va a maduración y lo que va a hacer es que te va a florear estando pequeña. Pero ok, then now we're gonna start to just packing this, showing you the seeds, every packet and plant it. Ok, ahora vamos simplemente a comenzar a llenar las cosas de tierra y a mostrarte las semillas y a sembrarlas. Y aquí le quiero mostrar algunas de las semillas que tengo que voy a plantar en el día de hoy. And here I'm gonna show you now some of the package of seed that I bought. Then you can see what I got today. We're gonna start with Morning Glory. Vamos a comenzar con una que se llama Morning Glory. Le voy a poner el nombre aquí en español por si no la conozco, para que vean cómo la conocen con otro nombre. Aquí tenemos una que se llama Chasta Daisy. Le voy a poner el nombre de todas. Y tú me dices así como la conocen en tu país. In here we got Shasta Daisy, Cosmos. We got Cosmos, California Poppy. Esta es lavanda, lavender. Esta es perenne. Esta crece el año próximo. O sea, ella muere, pero vuelve a crecer. Lavender is a perennial one. Tenemos el cempasúchil. We got here marigold. Esta no me le sé ni el nombre. Elicrisum. Here I got this one. I don't know how to pronounce the name. Well, whatever. Bachelor button. Y son muy coloridas estas. Esta se llama No me olvides. Así se llama. Forget not me. Forget me not, excuse me. Aquí tenemos una que se llama Sweet Williams. Esta.
cine en español creo que es la misma. Que vamos a comenzar ahora. Entonces, fácil y sencillo, lo que vamos a necesitar es cualquier recipiente que necesites. Yo lo voy a hacer en esto porque esto es lo que tengo más aquí a mi alcance, ya no tengo botella plástica. What I'm gonna use is this. Whatever you have in your hands, you can use it. Seeds don't need nothing specific to germinate. They just need the right temperature and light. Las semillas no necesitan algo delicado que una maceta especial para germinar. Ellas simplemente necesitan algo de tierra, humedad y luz. Okay, let me wear today a glove. Hoy me voy a poner un guante. Okay, I got some meats with worm compost. Aquí tengo una mezcla de tierra con lombricomposta. Just gonna do that. Feel like a quarter. Simplemente lo voy a llenar como un cuarto. Esta tierra ya está húmeda. My soil is already wet. I put water before. I just finished to fill it up of this tray. Solamente acabo de terminar de llenar todas estas cositas. And totally I fill up 16. Total son 16. Pero como son doble, vienen siendo 32. But because they are double, that means this is 32. I fill up. We're gonna start with some zinnia. Vamos a comenzar con la zinnia. The seeds tell you here, it tells you how deep you have to bury. La semilla misma te dice qué tan profundo la tienes que plantar. Pero también el paquetico te lo dice. How, maybe you ask, how do you know how deep you have to bury if you don't have the seeds packet? The seeds tell you. Maybe tú te vas a preguntar que cómo, por qué yo digo que la semilla misma te dice cómo, qué tan profundo trasplantarla. Déjame explicarte algo ahora. Let me explain to you what I say that the seed itself tell you how deep you have to plant. Very. I'm gonna give you some example. You see these seeds. That's the zinnia seeds. Ahora déjame darte un ejemplo. Esta es la semilla de zinnia. The bigger the seeds, the more darkness they need and more deeper they have to be. And you see how big is this is. Mientras más grande la semilla, más oscuridad ella necesita. Por lo cual te dice que hay que trasplantarla más profundo. Vamos a poner esta aquí. Otro ejemplo. And now I'm going to show you what other example. Miren esta aquí. You see that one. And you see the seeds. And the smaller the seeds, the more light the seeds need. And mientras más pequeña la semilla, más luz necesita la semilla. Esto significa que estas semillas tú las vas a poner arribita y prácticamente la vas a cubrir como con la manito meneándola así. O con un poquitito de tierra que casi ni se note que tú pusiste tierra. And the more smaller, more lighter. That means you barely gonna deep. Barely you gonna cover. You just gonna put on top and like a move the soil, disturb the soil, and that's it. Because they cannot be buried because they won't germinate. Si las tapas con mucha tierra, no van a germinar. Before continue, let me tell you, if you haven't subscribed yet, please subscribe. And give me a thumbs up if you like this video already. And don't forget to share this video in your social media or other places that you can. That's the way you can help my channel grow. And I will appreciate that. Pero antes de continuar, déjenme decirle, por favor, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Y que activen la campanita
y me regales un like, por favor. Pero sobre todo, que compartas el video, porque esa es la manera de la cual tú me puedes ayudar a que mi canal crezca. Te lo voy a agradecer. Remember too that I have a most small business in Marketplace in Facebook. I will leave the link in the description below if you need some seeds, vegetable seeds. I'm selling my seeds that I harvested last year. I'm selling over there. Pero recuerda también que tengo un pequeño negocito que acabo de empezar en Marketplace en Facebook, que estoy vendiendo semillas. Por si te interesa ayudarme y comprar semillas de vegetales que coseché el año pasado, pues estaré ahí sirviéndote. Así que me puedes escribir un mensaje y decirme qué bienes me estás comprando y que viste mi video. Así que te lo agradecería. I will appreciate your support. And now we're gonna cover. Ahora vamos a cubrir las semillas de zinnia. The zinnia seeds we're gonna cover. Es hacer los marcadores, o sea, para nombrarlos. Something that you cannot, never can forget is labeling. And I made my own label from a gallon of water. Y yo hago mis propias cositas para nombrar desde un galón de agua. Y esta es una zinnia semi-enana. Punilla de color mixto. And this is a zinnia semi-dwarf punilla mixed color. Y ya sabemos lo que tengo. And now I know what I have. And now I'm gonna do with the rest. I decide to start to show you the seeds. Use the seeds to don't make the video too long. He decidido comenzar a mostrarle las semillas para que por lo menos vean las semillas de cada plantita. Pero solamente las semillas. No le voy a enseñar cuando la esté cubriendo porque se va a hacer muy largo el video. And now we got the Forget Me Not. Esta se llama No Me Olvide. Y si de sí, ustedes pueden ver las semillas. En esta parecen como capullitos, mire qué extraño eso. You see that one, and this is the seeds. See how weird they are. Yes. And that's the seed. Es de la semilla de esta. We have the marigold. Aquí tenemos el cempasúchil. Y esta es lavanda. True, eso significa lavanda real, pero ni modo que sea de mentira. Y esta es la semilla. And this is lavanda seeds, lavanda true, lavender true. I think, I'm pretty sure it's true, it won't be false. Tenemos esta semilla. And it said that this don't really tolerate the transplant. Esta dice que no tolera mucho los trasplantes, pero vamos a ver. Tenemos esta, la Alaska. Aquí tenemos la Morning Gloria. Gloria de la mañana o algo así, no sé. Aquí tenemos la semilla. You hear the seed. Morning. Aquí tenemos la que se llaman Cosmos. We have Cosmos. Miren la semilla. Parecen como varitas. That's this. Talking about cold weather, and you see, it's already starting to snow. Y yo estaba hablando de clima frío, y mire, pueden ver, está comenzando a nevar. Es donde voy a poner las plantitas a que se calienten. Esto es un heat mat, es como una alfombrita caliente que se conecta y esto calienta, pero calienta mucho. Entonces, yo lo que hago, le pongo esta ropita aquí para que no se me cocinen las semillas. And here I will is where I'm gonna put my seed tray, and I use this heat mat. It really helps because I see
A lot of seeds have been growing faster than normal here, but it's too hot for me sometimes. Then I just, that's why I just put this clothes here. Pongo esto también. And I use this thing, that's what I'm gonna put on the seedling, the tray. And I can water it from the bottom. Aquí es donde voy a poner todas las cosas, las semillas. Y puedo regarlo por la parte de abajo. Aquí simplemente pongo agua aquí y ellos van a absorber todo. Y pueden ver, así es como luce. You see how they look. I will put a light because as soon as they sprout, they need light. Voy a poner la luz aquí adentro porque inmediatamente ellas nazcan van a necesitar luz. Because I don't want they get leggy. Because no, no quiero que ellas se etiolen o se pongan larguitas así todas débiles. Bueno, mi gente, y este ha sido mi video por el día de hoy. Yo espero que tú hayas disfrutado este video así tanto como yo lo disfruté y que te haya servido de mucho. Gracias por ver mi video hasta el final. Te envío un fuerte abrazo. Yo soy Gilbert y nos vemos a la próxima. Well, my people, I hope you enjoy this video like I do. It was really cool for me. I hope you like how I do my setup from my new seedlings. And I hope you feel good and we'll see until next video. Have a blessed day. Tengan bendecido día.